Amigos del mundo del agro, este programa es inquieto, es viajero, es investigador y como el mismo tema del programa lo dice, nosotros todo lo que esté referido al agro, ahí ponemos nuestras cámaras para ponerles a ustedes al día y en sintonía de lo que queremos que en un domingo como hoy ustedes puedan tener información interesante. En este caso, vamos a enfocarnos en la cocina. Y en la cocina, llevados de la mano del joven chef Julio Rosales, quien va a hablar con ustedes y nos va a mostrar un pollo a la capresa, que con todo ese estilo y con esa elocuencia que él tiene, los va a interesar a ustedes mucho en este tema de la cocina de hoy. Entonces, bueno, nada, vamos a mostrarle a los televidentes el día de hoy cómo se deshuesa un pollo, ¿ok? Una de las tantas técnicas que hay, vamos a la más sencilla, la más rápida. ¿Qué partes se aprovechan y qué no? Comenzamos a deshuesar lo que es la parte de abajo del pollo, ¿sí? Las vísceras. Ajá, lo que es la parte de las vísceras se puede exponer desde, acá. Fíjense la posición del pollo, va hacia la parte de arriba. Ubicamos, retiramos la parte de la cola, ¿sí? Parte de abajo, y comenzamos a retirar, como indicó el señor Carlos, todo lo que es la parte de las vísceras, incluso algunos trozos de hielo, que tenemos un pollo fresco, ¿sí? Ubicamos por acá y comenzamos el deshuesado. Tomo la parte de arriba de la pechuga y acá con el dedo ubico lo que es la parte del cartílago y comenzamos a deshuesar por la parte de arriba de la pechuga. ¿Este es un cuchillo especial? Este es un cuchillo, este es un santoku, como le comentaba antes de iniciar el programa. Este cuchillo santoku, fíjense la forma, estos orificios y la forma de él, muy utilizado en lo que es la cocina asiática. Según la cultura asiática, santoku significa las tres virtudes: cortar, picar y rebanar. Este cuchillo pues se utiliza mucho en lo que es la comida asiática. Los grandes restaurantes, aparte del hacha, se utiliza este cuchillo para lo que es el corte de los vegetales. Y se utiliza este señor. Lo utilizamos acá para lo que es la apertura de la pechuga, pero el cuchillo que va a ser con el que vamos a trabajar hoy es la puntilla. Se le llama así coloquialmente. El cuchillo puntilla es un cuchillo pequeño que nos va a permitir poder deshuesar el pollo de una mejor manera. El ave la estamos abriendo de esta manera. Lo vamos a seccionar, ¿ok? Le comentaba con respecto a lo que es el mundo de la gastronomía. En un restaurante, incluso me gusta enseñárselo mucho a mis alumnos. No se pierde nada. No se pierde nada. Y es que normalmente eso se pierde, sí, ¿verdad? Sí, algunas personas que no saben. Tiene un mito con la piel del pollo. Con la piel del pollo se pueden hacer muchas cosas. Una de las tantas, parece mentira, y se pueden utilizar varias herramientas modernas como es el microondas. Tomamos la piel del pollo y la llevamos a tostar dentro de un microondas en ciertos tiempos, ciertos intervalos de tiempo. Agarramos la piel, la llevamos a tostar, la dejamos descansar un rato, luego volvemos a encender a cierta potencia en el microondas y hacemos un polvo de pollo. De piel de pollo. Con la piel no tiene grasa, pero va a tener todo el sabor del pollo elevado al cuadrado, ¿verdad? Que ha sido tostado por el microondas. ¿Y ese ingrediente se le va a agregar alguna? Mira, alguna salsa, alguna, incluso para los emplatados. El emplatado es presentar el alimento, la proteína, etcétera, sobre un plato. Ajá. Y se ubica el polvo de pollo. Okay. Entonces seguimos aquí. Bueno, entonces acá, fíjense que ya hemos descubierto por completo lo que es la pechuga. Ajá. ¿Sí? Llegamos a la parte de las alas, acá. Esta parte de lo que es la articulación, me señalo a mí para que ustedes se den una idea, ¿no? Espero que puedan apreciar bien allá en casa lo que estamos haciendo. Ya pues, hemos descubierto la pechuga. Y llegamos acá a la parte del ala.
Vamos con los muslos. A los muslos hay que tomarlos de esta manera. Primer paso, tomo el pollo completo. Abro con el cuchillo hacia un lado y abro con el cuchillo hacia el otro hasta llegar a la base de la pechuga y a la articulación del ala. Segundo paso, tomo los muslos, los disloco, ¿sí? Los saco de su base. Y esta parte es muy bonita. ¿Por qué? Vamos a tomar nuestro cuchillo puntilla y acá hacemos un corte en L sobre la pieza. Fíjense. En L. Fíjense que estoy descubriendo por completo el hueso. ¿Ok? Y aquí, ¿por qué digo que la mano? La mano me va a ayudar a hacer esto. Aquí no estoy utilizando cuchillo. Estoy utilizando mis dedos para descubrir el hueso. Acá, un cuchillo no todo el tiempo va a cortar hacia la parte de abajo. También va a cortar de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Fíjense lo que tomamos acá. Atravesamos la proteína ahí. Y listo. Aquí comenzamos a deshuesar con el filo del cuchillo. Una de las partes más engorrosas desde cierto punto de vista es la parte de la articulación. Fíjense que ya tiene bastantes nervios, el cartílago sobre todo, se agarra muy bien a lo que es la articulación del pollo. Y acá, ¿sí? Nos vamos también por la parte de abajo. Usted le está ahorrando eso al que se lo va a comer, que normalmente lo deja mal. Ajá. Usted lo está haciendo. Entonces, fíjense, aquí ya sacamos de la base del muslo, me vengo para acá y aquí con el cuchillito. Está cortando completamente. Esto no se pierde, con esto se hacen fondos. Recuerden que nosotros a nivel gastronómico jamás, bajo ninguna circunstancia, vamos a utilizar cubitos ni sabroseadores en lo absoluto. Nosotros utilizamos especias y fondos. Ya regresamos con más del mundo del agro.